vengo por mi niño. ¿Ve? Mire, mire, mire. Está oscuro, mire. Mire, ¿ve? Mire. Mire, no hay ni luz, ni sol. Dice, mire. ¿Ve? No es pantalla oscura. Para que vean. ¿Eh? Y vengo solito, mi alma y mi Dios conmigo. ¿Eh? Solito. Como les digo, yo estoy hablando en serio, yo no estoy jugando. La gente no me cree. ¿Eh? La gente no me cree. Vamos a ver qué capta este video de la noche. Dicen que las cámaras a veces captan fantasmas. ¿Eh? Por aquí dicen que salen fantasmas por aquí. Miren, por aquí. A veces se sienten los fantasmas atrás de uno. En una ocasión yo lo sentí. Dicen que el ojo no puede ver lo que el lente ve. ¿Sí? Voy a ver. Yo no puedo ver nada, ¿eh? Yo no he visto nada. Pero dicen que se ven. Y vengo a ver si ustedes logran captar un fantasma, ¿ok? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Qué dicen? ¿Entramos? Le puse la luz encendida fuerte. ¿Ok? A ver si ustedes logran ver un fantasma. Porque dicen que salen, por aquí salen, mira. Una, aquí por aquí dice que sale fantasma, o sea, escuchen. Dice que por aquí sale, de que por aquí sale uno. Dice. Yo nunca he visto ni uno. Nunca, nunca, nunca. He visto en videos. En videos. Allá por la Sierra de Saltillo, mi gente. ¿Ok? Dice que sale una mujer blanca, vestida de blanco. A mí me salió una. ¿Sí? Aquí fue donde mataron a un tío mío. El tío que lo traicionaron, ¿eh? Aquí, de estos montes. ¿Sí? ¿Sí? A ver si ustedes se dan cuenta de ver algo. Yo no he visto nada, ¿eh? A lo mejor ustedes ven algo. ¿Sí? Vamos a ver. Pero está solo. Vengo para el rancho, pero este camino está solo. No hay ni luz ni nada. O sea, si ustedes se dan cuenta, yo pongo la luz, mire, y se queda así. Mire, ¿ve? ¿Ve? Nada, no hay nada. No hay nada, ¿ve? Pero mira, volteo la cámara para acá, volteo la cámara para acá. Mi cara, mira, mis lentes, ¿eh? Mire, ¿ve? Aquí para ver la luz, mire. Aquí para ver la luz, mire. ¿Más? Está todo oscuro, no sé ni por dónde voy, mire. Ajá, ¿entiendes? Mi gente, está feo aquí. ¿Sí? Dicen que sale fantasma por aquí, ¿ok? A ver si ustedes logran ver uno. Mira, es como una cueva ahí. ¿Eh? Y voy a meterme por ahí, ¿eh? Por ahí voy a meterme la cueva de la noche. ¿Eh? A ver si ustedes logran verlo. Es como les digo. Y yo sí me la puedo pasar toda la noche. Y pues no tengo miedo, la verdad, no. No debo nada, a nadie le debo nada aún. ¿Eh? Dios me protege de todas esas cosas que supuestamente la gente dice, mira. A ver si logran ver los fantasmas por ahí, dicen que salen. Yo nunca los he visto, ¿eh? Pero al ratito voy a revisar el video a ver si salió uno por ahí. Ahí está la troca de vino, la troca de vino. Estoy viendo, me bloqueó la carretera, bien bloqueado. ¡Vino! Mira pues. ¡Vino! ¡Ay, ay, Dios mío, santo! ¿Sí ven algo o no? ¿Ven? Aquí no se oye marranos. Sí, mira. Okay. Voy a dar la vuelta para acá. Ok, voy a dar la vuelta para acá. No sé si le voy a ver estas cosas. Yo no veo nada, ¿eh? Yo no veo nada. Hasta la casa de mi hermano. Bueno, de nosotros, pues. La casa de nosotros, ahí está. Okay. No ve nada, ¿verdad que no? ¿No se ve nada? ¿No se ve nada? Bueno, no se ve nada. No sé si ustedes ven eso, yo no veo nada. Jajaja, son mecha madre. Qué ching. Ok, vamos a ver.
Ya llegamos, gente, ¿ok? Esperemos no hayan visto nada. Ojalá que no. Ojalá que no. Vamos a ir, voy por mi niña. Ya vine por mi niña, ¿ok? Me dice. Dice. Ya está oscuro, ¿ok? Apaga la luz. Y se apaga todo ya. Mira, ya está apagado todo. Mira. Voy a poner luz, voy a poner lámpara. A ver, voy a poner lámpara acá, voy a poner lámpara acá. Voy a poner lámpara aquí. ¿Ok? Ajá, ahí está. ¿Qué pasó, amigo? No me espantes. Hoy. ¿Escuchan sapos? Ay. Esos son los sapos. Aso. ¿Qué pasó aquí? Ah, ¿por qué me metí ahí? Sí, los sapos, sí, los sapos. Hoy, parita, ¿qué andan los sapos? Está oscuro aquí. Está oscuro. ¿Qué andan? Hoy. Hoy. ¿Oye? ¿Hoy se escuchan? Está oscuro. Le estoy diciendo. Se lo toca a mi hermano, que se quedó. Vengo de noche. Y si apago la luz, yo puedo seguir caminando de noche. Mira, ve. A ver si logran verme de noche. A ver. Van a ver mis lentes, de favor. Van mis lentes. Mis lentes nomás, mira. ¿Cómo están? ¿Oyen los sapos? ¿Oyen los sapos? ¿Oyen? ¿Escuchan? No, mi gente, si no creo que sea fácil. No creo que sea fácil, mira. Los perritos acá. O los sapos hoy. Oh, ¿se escucha? Le digo que no tengo miedo yo. ¿Ok? Llegué a recoger a mi niño. Y así le quiero enseñar a mi niño que no tenga miedo. Al enseñarle que no tenga miedo no quiere decir que sea peleonero. Le quiero enseñar que no sea peleonero. ¿Ok? Ahí estamos. Cuídense mucho. Nos vemos un ratito. ¡Lentes! Son mis lentes. Está lavando. Ahí se baña la gente, ¿verdad? Sí. Que no. ¿Te gusta, papá? Bañate aquí. Le gusta bañar la ría, no me nota. ¿A quién? La gente le gusta bañar la ría, no me nota. Yo voy a la escuela, mi niño, la suya, la escuela. Vas a tener muchos amigos en la escuela, ¿sí, papi? Ya tengo. ¿Te vas a tener más? Muchos en la escuela. ¿Le vas a echar ganas, le vas a echar ganas a la escuela? ¿Qué? ¿Le vas a echar muchas ganas a la escuela? ¿Te moras diciendo? Sí. Ok. ¿Qué? Está oscuro.
gente, me siento contento con toda mi gente, los de aquí, los de allá. Me dejaron tres amenazas, tres. Pero me dicen lo mismo, números privados. No me dicen, te vas a morir, es la voz cambiada. No vale la pena mostrarlo, porque ¿para qué? ¿Sí? Un día les voy a mostrar los textos. Les voy a mostrar los mensajes que me van. Mañana quizá le muestro dos. Acabo, ¿eh? De hecho no lo muestro porque, bueno, pero están privados, no dice nada de la vaca, porque ahí está la vaca. Ahí está la vaca. Y hay más vacas ahí, hay más vacas. Vámonos. Aquí le podemos dar aquí a luz. Es de madre, todo el la vaca. No comieron, quiero comer ahorita. ¿Ahorita? Sí, la vaca. La vaca no come de noche. Ajá, los caballos sí comen de noche. Las vacas a veces comen, a veces, cuando tienen mucha hambre. ¿Qué comemos ahora? ¿Comemos un cereal? No. Ah. Paletas ya no podemos, ya está cerrado de anoche. ¿Ok? La pastelería tiene letín. No, ya está cerrado, ya es noche, ya son. ¿Y de 20 qué son? Uf, ya es noche. Tú te quedas a pasar todos los días con tus primos aquí. Todos los días. Nos vamos. Ahora sí nos vamos, mi gente. Otro lugar solo y oscuro. Está solo y oscuro. Ok. Es como yo les digo, yo la verdad no. Voy a dar un paseo por ahí, por el Jucos, ¿ok? Ahí están los hoyos que les digo, mira. Les voy a mostrar. Hace un rato quisieron calificar a mi gente que estoy grabando que los hoyos los hacen ellos. Eso es mentira, totalmente mentira, mira. Aquí hay unos hoyos bien feos, mira. Ahorita se los puedo enseñar, van a ver, mira, ve. Y grandes, no nos parecen casi. Oye, ve cómo brinca el carro. Ahorita le vamos a mostrar un hoyo grande. Vamos a parar, acá yo no tengo problemas con la gente. A ver, la ¡no gente te no. pare! Sí. ¡No! ¿Por qué? No pasa nada. No te pare. ¿Por qué? Me da miedo que te pare. ¿Por qué? No pasa nada. Tú tienes que enseñarte que al que nada debe, cuando tú no le haces mal a nadie, papi, tú no tienes por qué tener miedo. Y le están los hoyos. Ay. Y le están los hoyos. ¿Ves? No, te pare. ¿Ve cómo se mueve? ¿Ve? Mira. Para que no crea que estamos echando mentiras. Acá es otro lado. Miren, vos ya nos oyó ni siquiera. No, y para abajo, para más para allá. Y aquí estamos como a 50 kilómetros. Y aquí estamos como a 50 kilómetros. Ok, de allá donde estábamos. Mira. Quiero que observen bien. Mira, aquí está. Mira. ¿Ve los hoyotes? Mira. ¿Ve mi gente? Mira. ¿Ve? Para que no crean que me estoy contando chismes, mira. ¿Ve? Mira. ¿Eh? La carretera tiene hoyos grandes, ¿eh? ¿Ve? ¿Ya? ¿No te hiciste contarles un chisme a nosotros? No te quiere que parar. Y hay más. Van a ver más hoyos. No te pares todavía, porque te puedes atacar. ¿Cómo? ¿Cómo, pa? No me gusta que te pare. ¿Por qué, mami? Me da miedo. Supuestamente aquí es donde inspeccionan el ganado. ¿Ok? Donde inspeccionan el ganado, mi gente bonita. Y por eso. Ay. No, pues. Inspeccionan el ganado.
Ya hay carro, hay un carro allá, mira. No sabemos qué quiere ese carro. Ajá, vamos a ver. Venimos grabando porque no tenemos temor de nada, mira. A lo mejor nos dicen algo, pero no creo. No. Está abierto. Está abierto, ahí sí, papi. Ahí está abierto a las noches. Porque echan gasolina ahí. Ahí vienen gasolina, ¿sabes? Está canijo, mi gente. Está muy canijo. Está muy canijo, pero está muy fea la carretera, ¿verdad? Hay muchos baches, hay muchos baches. Baches a más no poder, bastantes baches. Créanmelo. Quisiéramos que no hubiera nada de eso, pero desafortunadamente de eso hay. A más no poder. No sé si pudieron captar, pero está feo, ¿no? Así que los veo, los dejo, ya voy a llegar al pueblo, nos vemos. Vengan por mi niño otra vez. Cuídense mucho, nos vemos. ¿Ven? Miren cómo será. Está fea la carretera, miren. Está feísima. Obvio, es una brecha. Una brecha que entra al pueblo. Pero es una de las entradas principales del pueblo.